Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actualidad del turismo nacional. Comenzamos a recorrer las rutas argentinas junto a la más federal de la República Argentina y en este caso en La Pedrera. Por primera vez el TN se presentó en este circuito con un triunfo fantástico en la clase 2 del retornado Chapurín Herrera y en la 3 para no perderse el programa, porque faltando 500 metros venía ganando Pernía, lo emparda Gian Antuoni, se tocan en la final y gana Pesini. Por lo tanto, tenemos todo lo ocurrido el fin de semana en la primera fecha del Turismo Nacional y como siempre, ¿dónde va a ser? En efecto TN, toda la actualidad de la más federal. Los títulos, e iniciamos el camino, e iniciamos la temporada 2019. Auspicia en este programa Casinos de Entre Ríos, F Marco y Apple, Betty Pharma, Reger, Gustavo Cano Neumáticos, El Emporio del Bulón, Piumeto Embragues, Organización Gallardo. Conciencia llega a vos, dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida. Estoy, soy quien soy, a pesar de tractor, rodando firme, pasando todo por arriba, solo aplastando, más nunca olvidando. Es la sangre del caudillo la que hoy mueve mi motor. Cabeza de tractor. Linda forma de arrancar el año, negro. Linda forma hasta hace 10 días que confirmamos nuestra participación. La verdad que estaba bastante complicada, dudosa, y bueno, pudimos arreglar. Y acá vinimos con un auto que funcionó bien, ya del día viernes, el día viernes, por buscar los límites de la pista, terminé chocando contra el paredón, se rompió un poco, faltaron elementos que no estaban, así que los chicos del equipo viajaron toda la noche del jueves para ir a buscar esos repuestos que faltaban. Pudimos armar el auto el día viernes a la mañana, no pudimos salir en el primer entrenamiento, salimos en el segundo y ya con un auto que funcionaba bien, lo teníamos ya un poco probado el día jueves, así que bueno, faltaba confirmarlo en la clasificación y así fue, en una gran vuelta, pasando a milímetros de paredones en todos lados, nos quedamos con la pole, y había que ratificarlo hoy en la serie que se nos pudo dar, así que bueno, muy contento por eso. En un momento se te acercó Herrera. Sí, era clave la largada, para tomar un poco de distancia, y así lo fue, hasta el auto de seguridad veníamos dentro de todo bien. Después, una vez que sale el auto de seguridad, relancé bien, pero bueno, no pude tomar quizá buena distancia. Sobre el final yo cuidé un poquito, Agustín se me acercó, pero bueno, el objetivo era ganar la serie. Nos vemos en la final, gracias. Dale, muchas gracias, agradecer al TV Racing, a los hermanos Rivas, FIA Argentina, a todos los sponsors que hacen posible que estemos, a mi familia, a mi novia, a todos mis amigos y a la gente de Nueva Tuerta, así que bueno, mañana vamos por más. Gastón Grasso, qué lindo arrancar el año así, ¿eh? Qué lindo arrancar así, ¿eh? Hemos arrancado tan mal los años anteriores que la verdad que es muy lindo. La verdad que no dejo de estar agradecido a Gaby Rodríguez, a Guerini. Me entregan un auto fantástico. La verdad que hace rato que tenemos un buen auto. Y por ahí no se nos dieron las cosas. Este año creo que arrancamos bastante diferente. Así que, bueno, da entusiasmo para lo que viene, ¿no? Siempre controlada la serie, ¿no? A pesar del auto de seguridad. Mira, justo le estaba diciendo, asegurado el auto, la verdad que el auto me da una tranquilidad fantástica, lo que no me da tranquilidad el TN. El TN es muy duro. ¿Y la pedrera? La pedrera es dura y el TN es muy duro. Sabía que donde por ahí podía hacer una chicana un poquito más lento, en la curva siguiente se me iban a tirar y bueno, traté de venir lo más rápido que podía.
sin cometer errores, ¿no? Ahí creo que tengo un poquitito más, pero tampoco va para arriesgar nada acá. ¿Cómo está para la final, Letios? No, estamos bien. Ayer Ever marcó una diferencia importante. Creo que no sé si iba a llegar yo a esos tiempos, pero sí por ahí 3 décimas menos tenía. Yo la vuelta la hice en la tercera vuelta, la primera no me salió. Con todo eso quedamos segundo, así que creo que mañana tenemos auto. Creo que no va a ser fácil, pero tenemos un auto como para pelear la carrera. Nos vemos en la final, gracias. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. FMARCO, control profesional de plagas y conservación del medio ambiente. FMARCO, teléfono 4756-0660, www.fmarco.com. Los pilotos del turismo nacional usan el mejor pistón argentino y Apple, pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Betty Pharma, nutrición y sanidad animal. Bovinos, porcinos y aves. Aditivos y fármacos. www.bettypharma.com.ar. Primera fecha para la clase menor, Grasso que toma la delantera, excelente largada del Chapulín Herrera, retornando a la categoría, Ayala y Franetovic que intentan defenderse del piloto lavarriense, que entra en la curva un poco abierto, pero en definitiva iba a ir a la casa de la punta de la competencia. Ahí lo veíamos ingresando en la salida de esta curva, muy bien Grasso, ya Ayala venía intentando contener a Herrera, que hasta ese momento era el tercero, pero se quedaba con el segundo lugar, Leanes, el sanjuanino con problemas, los roces que comenzaban en esta final de la clase 2, Argañarás, el debutante que lo tocaba Acuña, lamentablemente, esto hacía ingresar el auto de seguridad. En el relanzamiento, Herrera que lo va a buscar a Grasso, en ese momento se defendía el piloto de Río Gallegos, Franetovic, que estaba expectante, el Toyota intentaba sostener la punta, pero Herrera, que realmente estuvo intratable durante todo el fin de semana, se quedaba con la posición y retornaba con triunfo en lo que es la primera carrera del año. Muy bien Sebastián Pérez, remontando el campeón Posco, excelente Pastor, y también Bestani prendido en ese pelotón. Lo veíamos al chaqueño Kirsten también. Un poco abierto Bestani, perdía la posición con Llanza. Un pelotón realmente que fue muy bueno y para disfrutarlo. Realmente se dieron con todo, pero con mucha claridad y tranquilidad. Y por lo tanto no hubo roces que hicieron que la carrera entrara en un terreno bastante complicado. Lo concreto es que Llanza comandaba ahora este grupo. Pastori que intentaba sostenerlo. Se abría el piloto de San Vicente y el chaqueño Kirsten realmente de muy buena labor. Ganador el Chapulín Herrera, cuando estaba retornando una vez más al turismo nacional. Negro, no está mal arrancar con un buen resultado como este en un podio. Para nada, Mariano, la verdad que contento por este resultado. Era nuestra primera carrera con este Fiat Palio. Pudimos funcionar bien, caímos bien en el circuito. Hicimos la pole, ganamos la serie y bueno, hoy en la carrera no se pudo. Se intentó, dejamos todo, pero bueno, nada, en principio una mala largada, complicada las primeras dos vueltas. Después, bueno, estando tercero, intenté atacarlo a Agustín y a Grasso, mientras ellos se peleaban, pero no se pudo. Y después, bueno, ya una vez que bueno, se me escaparon un poco, traté de tranquilizarme y mantener esa tercera posición que viene muy bien. Vi que no estabas para alcanzarlo después de la segunda mitad de carrera. Sí, yo creo que bueno, ya de mitad de carrera en adelante ya pasa a ser una carrera de ritmo. La realidad es que se nos cayó un poco el palio, pero bueno, como te digo, la primera carrera recién que tenemos, la primera final, que bueno, en este TN exigente, así que seguramente trabajaremos para seguir evolucionando. Nos vemos la Pampa, gracias. Dale, ojalá que sí, esperemos, vamos a hacer todo lo posible para poder estar. Así que bueno, agradecido a todo el TV Racing, a los hermanos Rivas, a Fiat Argentina, a todos los sponsors que hacen posible que estemos, nada, a toda mi familia, a mi novia, a la gente de Nautorte. Gastón, excelente largada, muy buena maniobra con Herrera, pero no se pudo contener y después ir a buscarlo se complicó. Sí, con el sabor amargo que se me escapó, la verdad que
me costó aguantarlo al final de la recta, me molestó 2, 3, 4 vueltas, no sé, hasta que logró dejarme sin radio. Me pasó y bueno, de ahí en más traté de correrlo, pero tenía un poquitito más. Trataba de usar todo el etio doblando para descontarle un poquitito, pero lo poco que le descontaba me lo volví a hacer por derecho, así que llegó un momento que se hizo imposible correrlo. La verdad que le iba muy bien el auto, obvio que Agustín va muy bien igual y bueno, se hizo con un poquitito más de auto, se hizo imposible descontarlo. Bueno, pero te vas con un muy buen fin de semana, con una serie y con un segundo puesto. Sí, nada, lo personal, igual hace 2 años que sabés que por ahí teníamos el auto y no habíamos arrancado de esta forma. Creo que arrancamos sumando bien y bueno, pensar en el resto del año ahora. Nos vemos la Pampa, gracias. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos. Linda forma de retornar al turismo nacional, Chapulín, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pela? Gracias, Mariano. Gracias, Gaby Rodríguez. Gracias, Esteban Pou. La verdad que no podíamos estar en competencia y gracias a ellos lo pudimos hacer. Me entregaron un auto y un motor fantástico que lo pudimos aprovechar durante todo el fin de semana. Fuimos siempre de menos a más, respetando mucho el circuito, más que nada, que es un circuito que no perdona. Y bueno, creo que salió todo bien. Me sentí muy cómodo arriba del auto, me sentí cómodo corriendo, no tanto con el estado físico, así que bueno, así que tenemos que ponernos a entrenar un poco para no cansarnos como por ahí lo hicimos las últimas vueltas, pero contento. Excelente largada y maniobra excelente también con Grasso, de a dos. De a dos, sin duda, yo rescato mucho eso. Y también creo que él fue consciente de que hay paredones a los costados y sabe que yo también iba a ir por todo, ¿no es cierto? Entonces creo que no puso resistencia sabiendo que nos podíamos pegar los dos o incluso él poderla sacar más cara. Y bueno, como vos decís, las maniobras son de dos. Le agradezco también por no poner resistencia y después de ahí no miré nunca más para atrás. Traté de clasificar de la primera a la última vuelta. No mandaba muy bien la radio, no lo escuchaba a Juancho el Uchán que lo tenía ahí. Solamente cuando pasaba por la recta y miré para atrás cuando llegué a la última vuelta. Pero bueno, no quise levantar nada porque un error o una desconcentración podía hacer que me pase de largo y bueno, dimos todo. ¿Nos vemos en La Pampa? Ojalá. Ojalá que sí. Vamos a dar todo para cuando lleguemos a La Barría, a Buenos Aires, a tratar de tocar las puertas necesarias para poder estar. Hoy, después de ganar la carrera, no estoy presente en La Pampa, pero vamos a trabajar duro para poder recuperar ese presupuesto que nos falta para poder estar. Chau. Chau, gracias. ¿Te sorprendió la largada de Okulovic, Tanito? No. Sé que es un auto muy difícil para largar el Honda. Le pasa a la Rauri también, le pasa a Ursera. Y a mí, si bien... ¿También te pasó? Sí, no, si bien no perdíamos lugares en la largada, me costaba mucho ganar. Entonces, y todavía no tiene kilos. Cuando tenga kilos, se le va a costar aún más, porque es un motor que tiene la potencia muy arriba. A diferencia del Vento, que me entrega la potencia más abajo, y ayer cuando salí largada les dije que tenía una clara chance en ese momento, hoy en día, y bueno, lo pude demostrar largando muy bien. Y después Merlo te trajo cortito. Sí, Merlo, la verdad que había hablado con mi hermano antes de la carrera, una diferencia tan grande en los parciales de velocidad, ni siquiera necesitaba la succión para llegarme adelante, saliendo bastante lejos de la chicana, acelerando después. Muy grande la diferencia, es muy difícil sostener así una serie, pero lo pudimos hacer y eso es importante porque quería darle la victoria al grupo humano de Walter Alifraco. Trabajaron tanto, me abrieron las puertas, confiaron en mí y motivacionalmente es muy bueno para nosotros, ¿no? Porque el conjunto empieza a creer que puede lograr cosas importantes. Venían de no tener muy buenos resultados y ahora estamos todos juntos saliendo a defender el uno, no le tuvieron miedo, no le sacaron el pecho a la situación y se merecen este resultado y vamos a andar muy bien todo el año. Nos vemos la final, gracias. Dale, un abrazo. Manu, se reafirma y se confirma lo hecho el año pasado. Sigue funcionando muy bien el auto y te permite ser muy competitivo. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, agradecer a todo el equipo, a las publicidades, a los mecánicos, saludarlos en su día. Sí, un gran funcionamiento del auto. Considero que ayer en clasificación las gomas nuevas no eran buenas o eran malas. Me sorprendió el tiempo porque en entrenamientos hice una vuelta y después parcializamos con goma usada y con goma usada de pocas vueltas, pero usada en definitiva. Y todos los parciales eran mejores que en clasificación. Y bueno, después en clasificación di 2 vueltas prácticamente iguales, pero,
pero más lentas que el entrenamiento por mucho, así que sorprendido con eso. Después probamos cambiar las gomas y hacer unos cambios leves en el auto y cambió un montón. O sea, ahora después del pace car hice casi el mismo tiempo que ayer en clasificación, así que seguramente tendremos un buen auto para la final y, como vos decís, se reafirma lo del año pasado, que creo que en las tres carreras fuimos evolucionando de menor a mayor y terminamos en un gran nivel. Así que buscaremos ahora en la final dar pelea, sería muy bueno poder ganar, pero si no, sumar buenos puntos es importante. Sorprende la largada de Julián, que no fue buena, y bien Josito, que te arrimó en todas las vueltas. No, me arrimó en la largada y después me cuidé un poco en la curva 1, por eso sale cerca, pero ahí nomás ya le hice diferencia y vino el pace car. Me parece que no sé cómo largó Julián, sentí que largué bien yo, pero obviamente me cuido un poco de más en la curva 1, doblo todo cerrado, si uno busca un poquito más de radio salís mejor o doblás con más velocidad, pero tenés el riesgo de que el de atrás se te meta por dentro, entonces elegí la más segura y sabía que iban a salir pegados a la curva 3. Nos vemos la final, muchas gracias. Dale, gracias. Saludar nuevamente al equipo, a todas las publicidades. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Llegó a la Argentina Reger, resortes de suspensión. Reger, especiales de competición. Un producto de Industrias GR. Teléfono 4841-5542. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. El Emporio del Bulón, una nueva mentalidad acorde a los tiempos. Avenida Mitre, 6155 Wilde, teléfono 4207-2880. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. La clase 3 que inicia la temporada 2019, el Tano Pernía defendiendo el 1 con el Vento que no larga muy bien, excelente lo de Ursera, por afuera el Pato Gianantuoni, Santero como así también Merlo debutando en la categoría con el Toyota, primera curva defendiéndose en lo que era la punta de la carrera Ursera, el Tano Pernía que tiene un leve roce con Gianantuoni, que después iban a tener otro mucho más importante en el final, allí lo veíamos también a Sístola que intentaba acercarse hacia el pelotón de punta, el toque en la chicana de Chapur a Lambiris, lamentablemente el uruguayo debía abandonar y Chapur era excluido por esta maniobra, Ursera, el Tano Pernía, lo veíamos también cómo venía el Pato Gianantuoni firme con el Fiat, la fricción entre Julián Santero y Merlo, lamentablemente la pared que los atraía a los dos, auto de seguridad, relanzamiento de la misma, Ursera, el Tano Pernía que venía intentando buscar la punta, el Pato Gianantuoni lo mismo, también lo veíamos a Teti comandando ese pelotón con Carlitos Okulovic, el Galgo Pernía, Josito Di Palma que venía con el Peugeot metiéndose en ese pelotón, la lucha con Domenech que lo toca, lo pone de costado, lo vuelve a corregir el arrecifeño, la Rauri con el Uchán que estaba debutando en la clase 3, ahí lo veíamos también a Muñoz Marquesi con el otro Fiat que intentaba ir hacia adelante, al igual que Bunciac con el Citroën, fricción en todas las partes, obviamente había que tener mucho cuidado porque cualquier toque desembocaba en un golpe en la pared y lamentablemente venían los abandonos, Domenech, Josito Di Palma, allí lo veíamos también a Carducci, se pasa un poquito Teti, lo toca Josito. Por afuera venía Carducci que quería ingresar, lamentablemente se toca y se rompe el auto. También se rompe el motor de Moriatis que debía abandonar, la final de la carrera que estaba muy cerca, la caja de cambios de Ursera que comienza a sufrir y el Tano Pernía hereda la primera posición con el Vento. El Pato Gianantuoni que estaba muy cerca, faltando muy poco para terminar la carrera, ingresan en la chicana, hay un pequeño roce, después Pernía comienza a dejarlo sin pista al Patito Gianantuoni y lamentablemente los dos terminan en la pared. ¿Quién hereda la carrera? Es Fabricio Pessini con el Toyota que se queda con el triunfo en la primera del año y en su tierra. I feel so good, I feel so good, yeah.
Juan, había que ser inteligente en esta, tratar de mantenerse y buscar el momento indicado para la maniobra. Lo hiciste, como nos tenés acostumbrado, y te vas con un podio. Sí, bueno, ante todo, buenos días. La verdad, contento, agradecido a todo el equipo de Pablo Arana. Se lo merecen, ¿no?, los pibes. 1, 2, 3 del equipo, 2 marcas diferentes. A Pou, en el mismo caso que él. Y la pescamos, realmente no nos esperamos el podio. Cuando veníamos octavo, yo ya firmaba octavo porque el auto no andaba bien. O sea, realmente era para estar donde estábamos y esperarla. Viene Manu Dala, lo dejo pasar porque me dicen el equipo que venía más rápido. Era entorpecerlo para que venga más de atrás y después cuando me pase, pues me iba a pasar porque venía casi 2 segundos más rápido que por vuelta. Así que se dio todo bien. Pescamos un tercer puesto increíble, así que ahora con muchas ganas para la Pampa. Bueno, ¿seguís en la Pampa y te vemos todo el año? Vamos, venimos por el campeonato, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Nos vemos, Juan. Gracias. Dale, gracias. Se resuelve tu incorporación en últimos días de que se inicie el campeonato. ¿Te imaginabas un podio en la primera carrera? No, la verdad que ni loco. Era un sueño estar acá, haber estado en la reunión de pilotos rodeado de unos cracks que uno lo veía siempre por la tele, y la verdad que arrancamos muy bien el fin de semana. Logramos quedarnos con un entrenamiento, tercero en el otro, y estábamos con mucha expectativa. Nos tocó un set malo de neumático para la clasifica y para la serie, que me relegaron mucho, pero bueno, el equipo de Tito Besone, Tito, Arana, Pou por los motores, la verdad que me dieron un auto fantástico en la final. Todos los mecánicos, la verdad que hicieron un laburo espectacular. Me dieron un cañón para largar 20 y llegar ahí adelante. Bueno, caíste en un equipo que hoy metió los 3 del podio. Sí, la verdad que sabía que era un equipo para ser protagonista, había que adaptarse. Un circuito difícil para debutar, pero bueno, nos pudimos adaptar bien, nos sirvió la prueba del jueves y nada, nos llevamos un segundo puesto fantástico para nuestro comodoro querido. Disfrutalo, nos vemos en La Pampa. Dale, muchas gracias, nos vemos. No estaba, sí, lustra un poquito que me hace falta, no estaba en los papeles durante la carrera, en la pedrera, en tu tierra, este primer puesto, contámelo vos. Para nada, la verdad que no estaba, tenés razón, pero las carreras se terminan cuando se bajan la bandera. Para mí ya un quinto lugar como venía era bueno, sumábamos buenos puntos, seguíamos ahí, arrancábamos bien el año, que el año pasado no lo arrancamos bien. Y después situaciones de carrera me fueron encontrando en mejores posibilidades. Cuando quedé tercero, tiré todo lo que tenía, desconté un poquito a Fabián, pero me quedé sin neumático, empezó a ir de trompa, a patinarme un poquito, me empezó a descontar Emanuel, Emanuel Abdala un poquito, y sobre el final vi que se le, no sé si tuvo algún quedo, algún problema, o realmente se vino mucho Gian Antoni, se me pasó por la cabeza un pequeño roce y me traté de mantener lo más cerca posible porque digo, donde se corran de la trayectoria cuesta volver, por ahí perdés 1 o 2 segundos y si yo estaba ahí podía superarlo o intentarlo. Y bueno, apareció lo del accidente que a mí también me toman por sorpresa, los dos autos se van contra la pared. Cuando se van en una pista tan ancha para la derecha y chocan contra la pared, tengo 30 metros para la izquierda para pasar, pero muy rápidamente se viene el auto de Gian Antoni sobre la izquierda y vi que no me daba para pasar por la izquierda. Levanto freno un chiquito y trato de esquivar por el medio, pasé por el medio de los dos autos y me encuentro con la bandera cuadros ahí, así que la verdad que una sorpresa. Pero también un mérito de mis mecánicos que han laburado muchísimo, que han puesto un auto 0 kilómetro en pista y nos llevamos una victoria. O sea, ya tenemos la victoria, tendremos que trabajar con los 30 kilos durante todo el año, pero ahora tenemos que buscar la regularidad en sumar en todas las fechas, que no, ya la victoria la tenemos y si somos inteligentes corriendo las carreras podemos tener muchas chances al final del año. Fabricio, lo dijiste todo. Nos vemos en La Pampa. Felicitaciones en tu tierra por haber ganado. Bueno, gracias. Un abrazo. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Para destacar del fin de semana de la primera fecha, el excelente parque que presentó la clase menor del Turismo Nacional.
y algunos resultados que realmente despiertan un interés para lo que resta del año, que va a ser un campeonato realmente reñido. El cuarto lugar para el Seba Pérez con el Onix, metiendo el Chevrolet bien arriba. El sexto lugar del chaqueño Kirsten con el Peugeot. Muy buena labor de este piloto que hace mucho sacrificio para correr. El séptimo lugar de Marco Fernández con el Nissan, que estaba para más, pero definitivamente ya está instalado dentro de los 10. Y también para tener en cuenta el décimo lugar de Facundo Leanes, que realmente tuvo una muy buena labor en lo que fue el fin de semana en la carrera de La Pedrera. En la clase 3, el quinto lugar de Peluche Cáceres, uno de los pilotos más queridos del ambiente, el mendocino, debutó en la categoría muy bien. El sexto de Domenech, muy buena labor del de Pergamino. El séptimo del Galgo Pernía con el Chevrolet del equipo de Torres, de muy buena labor. Y el décimo tercer lugar de Luchán. Primera carrera del TN, aprobado para la MAS Federal. Excelente presentación en La Pedrera. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos toda la actualidad de lo que fue la primera fecha del calendario 2019 en La Pedrera, San Luis. De esta manera arranca el turismo nacional y arranca Efecto TN con toda la actualidad de la categoría. Y obviamente, en 7 días nos reencontramos en el Garage TV y en nuestras redes las 24 horas Efecto Contenidos para disfrutar al turismo nacional.